Sport TV. En estos instantes se está dando inicio a la conferencia de prensa para el combate entre Ricardo Mayorga y Miguel Ángel Cotto. Continúen con nosotros porque estamos de boxeo mundial. You cannot reconnoitre the area and deploy your forces again because you don't know what's going to come. And so when Bob gave me an opportunity to put Ricardo Mayorga in with Miguel Cotto, who is a great, great fighter, plus he's with my hometown Moricá, Viva Puerto Rico. You know, so I can't go against a Puerto Rican, but we can say it's going to be a great show, and it won't be against when you have two great gladiators in the center of the ring, and when they say, and the new WBA junior middleweight super welterweight champion of the world, Ricardo El Matador Mayorga. Nobody will get mad because the contest will be so excellent, excelente. It will be muy importante. It's going to be fantastical. And this is what you're going to have with this great bout. A great fighter, a world's greatest trainer, and Emmanuel Stewart. And to defy the odds, it would make boxing the greatest. Toda la gente que va a ver mi pelea saben de que yo voy a agarrar a Cotto y lo voy a noquear. Primero que nada, él es un borracho, él es un fracasado, en verdad. Él ya no puede hacer nada más en el boxeo. Él está hablando mucho por su dinero, pero en realidad yo lo voy a noquear en 4 asaltos. Vean su última derrota como ha sido. Él ya no coge golpe, donde le pega, él se pone muy mal de su pierna. Yo lo voy a noquear. Ricardo, pero él dijo que tú también has fracasado entre los combates importantes que tú has hecho. Sí, pero yo con los monstruos que yo he peleado, ni siquiera él nunca ha peleado, pero ni al cine. Yo sí he estado con ellos en vivo ahí. Muy bien. Suerte, campeón. No, la suerte la va a ocupar él. Gracias. Dice que tú has fracasado últimamente en tus combates. ¿Qué le puede decir eso a Mayorga? Vamos a ponemos los récords sobre una mesa, blanco y negro, y veremos quién ha fracasado más, Ricardo Mayorga o Miguel Cotto. También él dice que tú ya debes estar para el retiro. ¿Qué le puedes decir eso a la afición, más que nada? No, estamos. Si estuviera para el retiro, estuviera en mi casa, no estuviera aquí. Bien, mucho bueno. Trinidad le dio por hablar mucho y también es de la olla. ¿Tú más o menos tienes un plan contra Mayorga? No, yo voy a hacer mi trabajo, como siempre, como mencioné allá arriba. Soy todo un profesional. Sé cómo hacer las cosas, sé cómo las cosas se hacen. Y sobre las conferencias de prensa no se ganan las peleas. Gracias, amigo. ¿Cómo está la mano? La mano. Muy bien, gracias a Dios. She's a Christy Martin, the best champion of the world in boxing. So great to the Spanish community watching World Sport TV. Yeah, I'm happy to be back in boxing and to get the Puerto Rico, the Mexican, all the Hispanic crowd behind me. You know, they were very supportive of my career back in the 90s, and I'm ready to make another run. And with their support, it will help push me to the top. Christy, you are ready for back to the boxing career? Absolutely, I'm ready to be back. You know, this is who I am. I'm a fighter, and I'm ready to be back. And I'm ready to be back on the big time and the spotlight. Your message for the new boxing girls, she can take the boxing career? You have to all the other up and coming women fighters and young girls, you have to take your time and pay your dues. Pay your dues. It doesn't come easy. Watching World Sport TV. Thank you, Christine. Good. Thank you.